Hola clipetes, no soy Carolina Denia, soy Juan Castromil. Pero bueno, ya sabéis que cuando la aventura clipeta puede tener algún tipo de riesgo, siempre se manda a un Castromil de laboratorio, que no pasa nada si le ocurre algo. En este caso tenemos una aventura bastante curiosa y va a ser una aventura de vuelo con gravedad cero. Bueno, no va a ser gravedad cero porque realmente la gravedad cero es imposible de conseguir, pero sí va a ser un vuelo de microgravedad. Así que vamos a preparar unas cuantas cositas y enseguida cogemos el avión. Os cuento más luego. ¡Bueno, clipete! ¡Vamos para allá! ¡Que sea lo que Dios quiera! ¡Vamos allá! Bueno, clipetes, pues vamos a empezar el vuelo de gravedad cero. Ya sabéis que no es gravedad cero, es microgravedad. Me he traído aquí al compañero Carlos Zomeski de Gizmodo para que recoja mis restos o recoger yo los suyos, ya veremos. Los recogeremos. Hemos colocado las zapatillas debajo del asiento para que después cuando empecemos a flotar en el aire, pues las zapatillas no nos choquen con las cabezas. Y bueno, pues esto de por aquí son los pilotos, bueno, el piloto y el personal médico y la cabina. Ready to go, guys. Ready to go. Y vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es subir en 45 grados y esto va a generar, pues, una gravedad duplicada. Si normalmente caeríamos a 9,8 metros segundo, ahora caeríamos a 20 metros segundo. No es más que un par de metros, pero el tortazo sería fino. Así que vamos a apretarnos bien los cinturones. Gravedad de la Tierra, ya vamos. No podrás con nosotros. ¿O sí? Bueno, pues empezamos a coger velocidad. Vamos a despegar. ¿Ya? ¿Tres? ¿Has traído chicles? Bueno, ya estamos volando, pues como habéis visto, en un avión de dos hélices, un poquito, digamos, pequeño. Dicen que es más seguro que los turbo, pero... Básicamente porque dicen que los aviones con propulsión a hélice, en caso de fallo de un motor, se puede planear hasta el suelo. Un jet no tiene esa capacidad. Esperemos no probarlo en este vuelo. Sí, eso es, dejamos para el siguiente. Ahora estamos subiendo hasta los 3.000 metros de altura. El vuelo va a ser parabólico, es decir, vamos a subir en 45 grados, cuando estemos arriba vamos a empezar a bajar y en ese planeado hacia abajo es donde vamos a sentir la ausencia de gravedad o la microgravedad. Para experimentar la microgravedad hay varias fórmulas. La primera es coger, subirte en un ascensor y cortar la cuerda. No es muy recomendable porque es muy corto y puede acabar con tu vida. La segunda es yéndote al parque de atracciones y montándote, pues, en una montaña rusa o en algunos de estos que suben y te sueltan desde arriba. Eso ya es bastante más seguro, pero aún así sigue siendo muy corto. El siguiente paso, que ya es más caro, es un vuelo parabólico, como este que estamos haciendo. Este es el tipo de vuelos que se utiliza para el entrenamiento de los astronautas y básicamente lo que consigue es entre 10 y 20 segundos de microgravedad, es decir, de ausencia de los efectos de la gravedad, que no es que estemos en gravedad cero, porque como ya os he comentado antes, para conseguir eso tendríamos que estar a miles de kilómetros de la Tierra o de cualquier otro planeta que tuviese una masa importante. Este hombre pesa más que yo, pero aún así tampoco me va a atraer tanto como para que pierda la gravedad con él. No. Vamos a mirar un poco por la ventana a ver cómo es lo que hay aquí abajo. De momento parece bonito, ya veremos que cuando lo veamos en 45 grados de caída en picado, la cosa cambia. Bueno, se me olvidaba comentaros, esto de la caída del avión, pues realmente genera una microgravedad relativa. Relativa porque nosotros estamos dentro del avión y entonces para nosotros es una microgravedad. Si no estuviésemos en el avión, pues sería lo más parecido a tirarse en paracaídas. Es decir, sentiríamos la misma sensación de caída, solo que con resistencia del aire. Y entonces ya no sería lo mismo. Porque realmente cuando tú vas en paracaídas, sufres la gravedad terrestre más la resistencia del viento, pero para que sea microgravedad y se flote, pues tiene que ser solamente la gravedad de la Tierra. Entonces, con el avión nos evitamos la resistencia del viento y entonces sí que generamos ese entorno de microgravedad. Este tipo de vuelos parabólicos se puede hacer en una avioneta como esta, que es normalmente para dos personas, por eso no hemos podido traer a Kate Upton, que nos habría gustado que, bueno, pues estuviese por aquí tomándose algo con nosotros, o se puede realizar ya en aviones mucho más grandes, en Boeing 727, donde ya hay capacidad como para 25 personas, te puedes poner de pie, puedes ir en bikini, puedes hacer, digamos, un poquito más de actividad, y si eso sí, las caídas, en vez de ser de 10 segundos, como las que vamos a hacer ahora, pues son de 20 segundos, que da como para hacer un poquito más. Nota al pie. Si por lo que sea en el vuelo te estás poniendo muy malo, en un avión de dos pasajeros pueden dar la vuelta. En el 925 solo te queda sollozar. También hay una diferencia de precio, que quede claro. Este vuelo viene costando unos 2.500, 3.000 dólares y el vuelo en un Boeing 727 pues creo que es a partir de los 5.000 dólares. Bueno, pues nos hemos venido aquí en la parte de atrás
para empezar, pues un poco los ejercicios gimnásticos que vamos a realizar aquí. Correcto. No va a dar para ir a las Olimpiadas. Lo siento, aquí tanto no yo. Podemos agarrarlos aquí, podemos agarrarlos ahí. Cuidado con la cabeza y por favor, no abrir esto de aquí porque es la salida de emergencia y como que solamente en casos de emergencia. Correcto. Se me olvidaba comentaros que la última posibilidad para sentir la microgravedad es ser astronauta e irte a la Estación Internacional o salir en alguno de los cohetes fuera de la órbita terrestre. ¿Problema que tiene eso? Bueno, porque tienes que llegar unos cuantos años de carrera. Realmente la microgravedad que se percibe en cualquier satélite que esté dando vueltas a la Tierra es exactamente la misma que la que vamos a percibir aquí. Porque, de hecho, los satélites están, digamos, permanentemente cayendo hacia la Tierra. Lo que pasa es que ya están en una órbita con la cual parte de la caída, que es la que genera esa microgravedad, se ve compensada con estar ya suficientemente fuera de ese campo de gravedad. Bueno, lo que nos están avisando es que en las primeras veces que vayamos a tener microgravedad tenemos que tener cuidado con nuestra cabeza porque estamos muy cerca del techo de la avioneta, con lo cual que pongamos las manos así porque realmente, claro, pierdes cualquier percepción y cualquier posibilidad de ser consciente de hacia dónde te mueves. Eso sí, o sea, tú tienes una fuerza que es la misma que la de la Tierra, pero pesas bastante menos, con lo cual es como si fueses un poco un superhéroe. Sí. Siempre y cuando tengas un punto de apoyo. Ready? Ready. 2G, esto pesa mucho. Y ahora pasamos de 2G a... ¡Wow! Es como una turbulencia, pero muy a lo bestia. De repente te llevan hacia arriba. Y estamos pagando por ello. Pero es mejor que una turbulencia, porque no es tan brusca. Bueno, y no te lleva susto, ya sabes que te va a venir. That's what it feels like on Mars. On Mars. Now we're gonna do the moon. Okay. Así es como nos sentiríamos en Marte. Eso sí, respirando aire marciano es un poco más complicado. Pero ahora vamos a hacerlo, pues, con el... Ahora estamos de nuevo subiendo... ¡2G! Me cuesta levantar la cámara. ¡Yes! ¡1! ¡Here we go! Ahora la caída es más... ¡Ok! ¡Flota! ¡Sí, sí, flota! ¡I can get used to this! Sí, se flota un poco. Se flota un poquito. Y eso que esto ha sido un poco el aperitivo con 2 grados de inclinación cada vez más progresivos. This one's gonna be total flow. Ahora vamos a flotar totalmente. De nuevo, Podríamos pasar a 2G, se me cierra los párpados y parece que se te cae la cámara. Los brazos pesan. Que no es que yo baje la cámara posta, que es que esto pesa mucho. Sí, sí. 2G es pesar el doble de lo que pesas normalmente. Correcto, ¿y ahora? Y aquí vamos. ¿Eh? ¡Oh, my God! ¿Pero qué me estás contando? Bueno, las zapatillas ya habéis visto que han salido volando por ahí. ¡Joder! Ya hemos vuelto. Hemos vuelto a la posición normal. En serio, es fantástico. Da mucho miedo al principio, pero es fantástico. Bueno, esta avioneta es muy divertida porque realmente estamos aquí nosotros dos. Podemos hacer un poco más el cabra que si estuviésemos en un avión más grande. También es cierto que está un poco más limitado de espacio. No podemos jugar un partido de fútbol. Pero bueno, aquí estamos. Here comes the Géminis. 3 segundos de Géminis. Es un poco más bueno agacharse. Sí, pero es que no nos agachemos porque queremos. Y es que empezamos. 2, 1. Up you go. Efectivamente se flota, o sea, no puedes hacer nada por evitar el subir hacia arriba. Porque en el fondo estás cayendo. Y ahora estamos tumbados para hacer el mismo ejercicio desde esta posición, que también va a ser un poco de risa. Ajá. And here you go. Oh my fucking god. Bueno, pues ya habéis visto. This is awesome. Y aquí lo que viene siendo comprobar el. Ahora boca arriba. Ahora boca arriba. Lo que viene siendo controlar el cuerpo no es nada fácil. No, sobre todo en los 2G. Ahora estamos en 2G.
Es lo típico de que la cara se te aplasta si vas a 5G y a 5G y pierdes el conocimiento. Pero 2G, 2G es muy poco. Y ahora, when you get y back ahora there. Sí, y ahora, ahora bend estamos your knees and kick. Estamos en micro realidad. Oye, esto cansa, esto es casi como ir a un gimnasio, ¿eh? Sí. Y eso que pesamos menos. Bueno, aquí pesamos más, o sea, a ratos. No, hemos puesto unas pelotillas por aquí en el suelo para notar cuando la microgravedad, digamos que aparece, y entonces empezarán a flotar. Allí al fondo se ve que tiene el medidor de gravedad. Medidor de gravedad, que es un iPhone. Realmente con esta cámara que es el 360 no creo que lleguemos a verlo, porque es muy angular, pero bueno. Estamos en 1, en G1... Recordemos, 1G es la gravedad normal en la Tierra, 1,5, 1,7, 1,8, 1, esto es muy pesado, esto es como hacer una mudanza. Y ahora, Superman. Bueno, lo hemos intentado. Esto es... Ha sido un poco Superboy, super bien. Esto a Batman se le da bastante mejor. Pero habéis visto... Oh, estamos otra vez... Ready to what? Oh, ahora vamos a intentar cazar gotas de agua que va a lanzar aquí el individuo. Bueno, pues vamos a ver, yo no lo veo nada claro. Creo que no vamos a poner la cara pingando. ¡Ay! ¡Casi la cazo! ¡Casi la cazo! Dice que una más. Bueno, no sé. Vamos a intentarlo una vez más. ¿Ready? ¡Let's try! Es que en 10 segundos es muy poco. Y esto de la microgravedad hay que entrenarlo un poquito más, la verdad. Os digo una cosa, si esto es lo que es beber en el espacio, lo de ir al baño no quiero ni pensarlo, no me apetece mucho. La verdad es que 10 segundos parecen pocos y lo son, pero bueno, da suficiente tiempo como para hacerse una idea bastante buena de cómo es la sensación, sobre todo en el cuerpo. El cuerpo realmente, notas que por dentro flota, que no tienes ese peso, el estómago se te sube un poco, los pulmones respiran de una manera diferente. Es decir, bueno, el oído, que es el sentido del equilibrio, tampoco lo pasa nada bien. Vamos a hacer una última ronda de 3 caídas en microgravedad y vamos a intentar comernos el caramelico. Vamos a intentar hacer spin, vamos a intentar hacer una vuelta. La vuelta ya la he hecho antes sin querer. Carolina, ¿dónde estás? Te echamos de menos. Tenías que haber venido tú. Lo dice hasta Carlos. Hey, here comes the heavy. ¡2G! Esto de ser un superhéroe de la microgravedad está muy complicado. No me he comido el caramelo porque todavía lo tengo en la mano. No lo he soltado. Me ha dado un miedo. Genial. You okay? Yes. Okay. Ay. Here we go. Vamos a volver. ¡Me quiere comer! ¡Oh!
Eso sí, yo os digo, lo que viene siendo el aterrizaje de la microgravedad después de los 10, de los 10 segundos es un poquito brusca. Pero bueno. Okay. Esta ha sido muy rápida. Esta ha sido muy rápida. Esto ya te digo yo que es mucho más que ir al gimnasio, No hemos logrado comer el caramelo, hemos logrado beber un poco de agua, hemos dado unas cuantas vueltas, en fin, misión cumplida. Y nada, pues volveremos ahora, tan pichis, a nuestros asientos después de haber hecho esta experiencia de microgravedad. Empapados como pollos, y no es solo el agua que suelta en la cabina, es que aunque tu cerebro sabe que estás bien, porque estás en buenas manos, y esto lo hacen profesionales y pasa por un montón de controles, tu cuerpo hace que se disparen todas las alarmas, porque estás cayendo, volviendo a caer, de repente tienes muchísima gravedad, obviamente que el organismo no está preparado para eso y lo pasa un poco mal, pero en serio, merece la pena. Y tus sentidos evidentemente te dan señales contradictorias porque te dicen, estás subiendo, estás bajando, estás dando vueltas cuando no deberías. Después haces un poquito de fuerza contra cualquiera de los lados y te vas, pero vamos, con una fuerza, con una velocidad tremenda hacia el otro lado. Nos hemos chocado unas cuantas veces ahí, la verdad que, y bueno, por eso conviene ir pues en calcetines, porque si no, pues los compañeros de vuelo pues igual se reciben algún que otro tortazo y tampoco es plan. Calcetines limpios. Estamos aterrizando, vamos a ver si ponemos pie en tierra, la besamos, porque la verdad es que se lo ha merecido, y le damos las gracias a estos caballeros, a Bob y a Chip, sí, ¿verdad? Por este fantástico vuelo de microgravedad. Sobre todo por devolvernos sanos y salvos. Sí, por favor. Bueno, pues ya hemos aterrizado, ya nos sentimos notablemente más seguros. Y ahora pues vamos a ver si descansamos. Qué rica esa gravedad. Qué bueno es volver a la gravedad. Una auténtica paliza. Y esto de por aquí pues es el cuadro de mandos y la cabina de pilotaje. Así que, thank you very much. Tenías mucho gusto, señor. Vamos a ver si nos abren la puerta de emergencia. Ah. ¡Es una emergencia! Necesitamos salir. It's gonna be very windy, so be okay. Careful. Está bien. Pues nada.